Seguimos en Contento Arte por Túnel 57 y recibimos a Celina Varela, vocalista y líder de la banda Desagüe Varela, que nos visitó hace varios años y que nuevamente regresa al piso. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Todo bien? Sí, genial. Buenísimo. Qué lindo reencuentro. Sí, qué bueno. Estábamos hablando, tratando de acordarnos en qué fecha y en qué año nos habíamos... Bueno, 2014, más o menos, cuando ahí estaba nuestro disco recién salido, el disco que se llama Desagüe Varela. Así que, presentándolo con vos, buenísimo, un lujazo. ¿Cuánta música ha pasado en este tiempo? Sí, un montón. Y sí, hemos... Es el tercer disco en formato CD, quiero decir, a partir de Desagüe Varela, porque hubo otros trabajos antes. Lo contamos como el tercero desde que estábamos laburando con la compañía, así que nada, es el tercero que sale por la misma compañía. Y antes de este, que se llama Erizo, hay un vinilo, un disco de vinilo que, bueno, de lo que estamos charlando, tiene... dos temas, un lado A y un lado B, son simples, 7 pulgadas. Y digamos, como lado A tiene Yo Tengo Un Perro Que Es Igual a Vos, que fue el corte de difusión del primer disco, este de Desagüe Varela. Y está bueno, porque tuvo la producción de Palo, o sea, hay ahí cosas tocadas por Palo. Y también tiene... que hay unas guitarras grabadas por Claudio Kleiman, así que doble lujo. Y bueno, después el segundo tema, el lado B, se llama La Rana, que fue uno de los cortes del segundo disco que se llama Tips para Náufragos, o sea, el disco que salió en 2016. Así que, buenísimo. ¿Cómo surgió la idea? Lo debemos igual. Lo tenemos que traer. Siempre lo prometemos a Carlos por... Sigue esperando. ¿Cuál fue el disparador que... se traspuso, o sea, se dio la idea como para generar este formato? ¿Formato de vinilo? Uh-huh. No sé, qué sé yo, es algo lindo, es como, no sé, un lujito, qué sé yo, un regalo, o sea, algo distinto, no sé, me pareció que estaba bueno y... qué sé yo, no sé, es como algo... Nosotros, la verdad es que no somos así de decir, uy, el vinilo suena mejor, o sea, o el CD, o sea, lo que está ahora es una... Entonces, como que, la verdad es que nos parece que todos los formatos garpan, o sea, está bueno, llegan de distintas maneras a distintas personas, o sea, es así, digamos, ahora hay de todo. O sea, la magia de internet es buenísima. El disco, el que quiere escuchar un disco entero, no sé, hay gente que quiere escuchar un disco entero, o sea, y bueno, qué sé yo, no, o sea, no me parece eso, digamos. Estos meses vinieron con muchos toques y muchos viajes también por la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, anduvimos tocando mucho, en parte, bueno, presentando el disco y dando a conocer lo que somos. Anduvimos mucho, sí, anduvimos por Junín, anduvimos por La Pampa vamos seguido, anduvimos por Entre Ríos también, con un par de fechas vamos a volver a ir. Después, bueno, con Urbano Bonaerense también, La Plata, el Oeste, o sea, bueno, nada, Capital, andamos así por todos lados. Anduvimos haciendo una gira por el sur también hace un par de unos meses. Estuvimos por Bahía Blanca, Vietma, o sea, la verdad que está buenísimo. Ahí contábamos que, bueno, en octubre tenemos una mini gira por Uruguay, está buenísimo, por Montevideo, así que son 3 días y está bárbaro, qué sé yo, está buenísimo. ¿Cómo se van preparando para cruzar el charco? Bien, qué sé yo. Te digo, o sea, nuestros ensayos también son en vivo, así que, porque tocamos mucho. Así que la verdad es que estamos como todo el tiempo en esa. Qué sé yo. Es un momento oportuno para escuchar algo en vivo, ¿qué te parece? ¿Querés que hagamos algo? Sí, dale, sí. Buenísimo. No sé. Podría empezar...
En este disco que se llama Erizo, hay una versión de Space Oddity, que ya se la canté a Carlos, lo voy a volver a hacer. En el disco anterior, en Tips, también hay una versión de un tema de Miguel Abuelo, que se llama Guindilla Ardiente, está reversionado. Pero bueno, y en este disco se nos ocurrió incluir esta versión, que nos pareció que daba... está en castellano, quiero decir, ¿no? Daba un poco... tenía mucho que ver con lo que veníamos escribiendo y con lo que venía saliendo en cuestión de la letra y en cuestión de lo que veníamos sintiendo con el disco. Así que nos pareció bueno, además de que, bueno, es un humilde homenaje a un grande, ¿no? O sea, más allá de eso. Así que, bueno, Space Oddity. Control llamando al mayor Tom. Control llamando al mayor Tom. Tome las pastillas y póngase el casco ya. Control llamando al mayor Tom. Control llamando al mayor Tom. Cuenta regresiva, que Dios lo acompañe hoy. Este es el control al mayor Tom. Hiciste noticia, guay. Todo el mundo quiere ver qué camisa usar. Es hora de explorar. Soy el mayor Tom, llamó a control. Después de mil millas, me siento tan inmóvil. El planeta es azul, no hay nada que pueda hacer. Y mi nave creo sabe dónde ir. Torre llamando al mayor Tom. Esos circuitos, algo anda mal. Puede oírme, mayor Tom. Puede oírme, mayor Tom. Puede oírme, mayor Tom. Mayor Tom llamó a control después de mil millas. Me siento tan inmóvil. El planeta es azul. No hay nada que pueda hacer. Y mi nave creo sabe dónde ir. Qué buena versión, ¿eh? Bueno. Realmente nos hace viajar en el tiempo. Es un tema tremendo, aparte, ¿no? Mucha potencia y en este formato acústico nos remite a sensaciones y a emociones particulares. Bueno, qué bueno, porque la verdad es que uno, no sé, cuando uno piensa... Bueno, esto es una versión, ¿no? Pero la verdad que... cuando uno piensa, cuando compone y eso, y en el vivo de la banda también, o sea, no sé, uno quiere como conmover, o sea, uno espera conmover, ¿no? Que pase algo. Si no, si pasa de largo, es como que, bueno, no sé, entonces está bueno. ¿Quiénes son los otros integrantes de Sabu Varela? Los otros integrantes, bueno, Pablo Romano es el baterista y... en estos dos últimos discos, también es el productor de estos dos últimos discos. Siempre hay alguien que tiene que mediar en definir ciertas cosas. Pues si estamos todos definiendo todo, o sea, imagínate, no terminamos más. Así que bueno, un poco
Él, además de, bueno, además de la producción y además de la batería, labura en samplers, teclados, máquinas y cosas así. Está Pablo Otero, que es en el bajo, y Julio Kennedy en la percusión. Nosotros es la base de Desagüe Varela un poco, conmigo. Y después nos acompañan otros músicos, no sé, yo los nombro siempre porque son amigos. Me gusta mucho también nombrar a la gente que nos acompaña, así que los nombro. Lautaro Lunadei nos acompaña en teclados. Matías Parisi nos ha acompañado en algunas presentaciones, en Niceto, las más grandes también, que también garpa, ¿no? El ruido es, a veces es hacer los teclados, sintes y ruidos, máquinas, computadoras. Y bueno, no sé, Lucas Guzmán en acordeón, en teclados. Bueno, en fin, o sea, hay un montón de gente que nos acompaña siempre, y que, o sea, amigos, músicos, y que son también la banda. ¿Sí? Somos cuatro, pero somos más. Se viene una fechita muy, muy próxima. Sí, mañana. Mañana se viene una re linda fecha. Mañana vamos a estar tocando... bueno, nosotros somos del oeste. San Miguel, Merlo, Hurlingham, bueno. No solemos tocar mucho por el barrio, pero bueno, mañana se viene una fecha en San Miguel, lugar llamado Sacred, y vamos a estar tocando, está buena la fecha, vamos a estar tocando con Irupé, Tarragorros y su gente, y también con Baqueteados por la Marimba, que es la banda de un ex Triciclos Clos, que se llama Ricardo Streif. No sé, para quien no lo conoce por el nombre o por Triciclos Clos, es el pelado de Sin Codificar, así que para que lo tengan de algún lado. Gente maravillosa y bueno, gente con la que es grato compartir fechas, y una banda más que se llama Blow también, así que bueno, y nosotros vamos a estar por vida. ¿Te parece escuchar algo desde el disco? Perfecto, dale, sí, sí. Piedra, sudor y la distancia.
Contento Arte Comunicación, con Hernán Contento. Estamos recorriendo la discografía de Desagüe Varela, una banda que ya estuvo varias veces en esta casa. Y este tema en particular nos despierta curiosidad. Sí, Take My Way se llama. Es un tema que tiene varios años y ahí nos hizo acordar Carlos también un poco. No, todo bien. Y recién hablábamos un poco de que nosotros nos digamos cuando, para los discos nuevos hacemos temas nuevos, o sea, en general se cierra un disco, se cierra y empieza la composición, o sea, pero este tema es muy lindo y bueno, siempre surge ahí que che, de hacerlo en castellano, de tirarlo en castellano, así que bueno, por ahí sale, no sé, qué sé yo, ¿no? Está bueno. La lluvia paró, el frío está aplacando y todo nos induce a escuchar otra canción en vivo. Sí, dale. Cambiar el Dios podría ser. Cambiar el Dios es de Tips para Náufrago. Sus manos se agitan, cruel terror, su pulso se calma. La rueda no gira, ya los dos llorando se abrazan. La trinchera muy fría lo acunó, es lluvia de balas. La guerra no importa quién ganó, es solo rezar. Es tiempo de encontrar un Dios que entienda tanto dolor. Es tiempo de encontrar un Dios que entienda tanto dolor. Sumisa bailas en torno a un Dios que juega tu suerte sin razón. Si pudiera echar paro en tus ojos y gritar de cielo celular, la sangre se pesa. Si la gente quiere escuchar la música de Desagüe Varela a través de las redes sociales, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, nuestros discos están en todas las disquerías y también en todas las plataformas digitales. Este último, o sea, a partir de ahora, está hace poquito, está Spotify, iTunes y demás. Y después, bueno,
Hace muy poquito empezaron a circular un par de videos nuestros de este nuevo disco Erizo que salió ahora. Y una es de Sombras y el otro se llama, es el de Space Oddity. Bueno, que están en YouTube, por supuesto, para ver. Y estamos próximos a grabar el próximo video, que es un tema que se llama Escenas Borradas, de un castellano, de Deleted Sense. Y bueno, también va a estar en YouTube y demás. Bueno, después, no sé, Facebook y Desagüe Varela, Desagüe Varela Oficial, y ahí está todo. Recordamos una vez más la fecha que se viene. Sí, mañana, 19 de mayo, vamos a estar en Sacred, ahí en San Miguel, junto a... iba a decir Cachito, pues ya... Irupé, Tarragorros, y junto a Baqueteados por la Marimba, bueno, Ricardo Streif y su banda, y la gente de Blow también. Así que buenísimo. Después vamos a andar girando también, por otros lados. Bueno, estaremos atentos a las redes. Sí, dale. Toda la información y la iremos reproduciendo aquí en el programa. Sí, ni hablar. Buenísimo. Bárbaro. Celina Varela, muchísimas gracias por haber venido. No, mil gracias a vos, por el espacio también. Es buenísimo. Y gracias a Carlos también.